Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué bueno que están conectados con nosotras a esta hora del día. Qué rico saber más de ustedes, 9:36 de la mañana. Qué rico saber que iniciamos una nueva semana conectada con energía positiva, cuidándonos bastante. Tenemos muy buenas noticias para el día de hoy porque siempre tenemos buenos contenidos aquí en Mi Parque, tu casa. Y qué rico que ustedes nos puedan llamar, se puedan comunicar con nosotros, puedan contarnos qué les parece, qué les gusta, qué no. Acompañémonos para que juntico nos tomemos ese cafecito, ese tintico, y que por acá puedan pasar y nos den pues un buñuelito. Qué rico pues eso. 268-6033 es la línea telefónica de Mi Parque, tu casa. Manu, buenos días. ¿Cómo estás? Hermosa. ¿Cómo vas? Me gusta ese vestido, me gusta. A la orden, a la orden. Feliz de comenzar esta semana con toda la energía, llegando a sus hogares, con muy buena información. Hoy vamos a tener temas que yo sé que les van a encantar, como siempre aquí en Mi Parque, tu casa, todo el equipo comprometido para que este sea un programa de bienestar, que lleve alegría a sus hogares, que lleve herramientas para una vida saludable, para una vida donde le encontremos como cierto equilibrio para estar bien. Así es. Entonces, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a hablar sobre el duelo y la inteligencia emocional. ¿Cómo estos dos juegan un papel tan importante en la vida de uno cuando llegamos a un momento en nuestras vidas que perdemos a ese ser querido o perdemos o no estamos... tenemos situaciones en el trabajo que quizás nos acaban ese contrato, nos acaban esa oportunidad que creemos, pero ¿qué pasa con el duelo cuando podemos coger ese dolor y en qué lo podemos transformar? Podemos hablar de eso ahorita en pocos segundos. También, por supuesto, hoy es martes, hoy vamos a estar conectados con el INDER y, por supuesto, vamos a tener un entrenamiento de un profesor que nos va a estar hablando del entrenamiento funcional con nuestro propio cuerpo, cómo podemos hacer tantos ejercicios, así que no necesitamos ni mucho espacio ni muchas cosas para hacer ejercicio. Así es, también vamos a tener a una invitada muy especial, escritora, pues hablando del duelo. Ella nos va a contar de un libro muy especial que escribió, que se titula El duelo y los 44 mil chocolates. Vamos a ver de qué se trata. Interesante, ¿cierto? Porque normalmente cuando estamos tristes, pues pensamos en chocolate. Yo sí quiero que ella nos cuente y que nos profundice de este tema que nos parece tan difícil de manejar. Así es, 268-6033, la línea telefónica de Mi Parque, tu casa. Recuerden que también lo pueden hacer a través de la página web si ustedes quieren estar conectados con Mi Parque, tu casa aquí en Telemedellín, www.telemedellín.tv. Allí está el micrositio, los invitamos a que se conecten y repitan todos los programas que ustedes quieran. Manu, ¿qué signo eres tú? Yo soy Capricornio. Ah, no, todavía 13 falta. 13 de enero de 1987. Pues hoy les tenemos ese cristal para el signo de Virgo, así que si usted es Virgo, muy atentos porque aquí está el cristal recomendado para este signo. Hola amigos, el día de hoy les vengo a presentar un cristal muy especial para las personas nacidas bajo el signo Virgo. Virgo va desde el 24 de agosto hasta el 22 de septiembre. Las personas nacidas bajo el signo Virgo, en su mejor expresión, son personas muy determinadas, que logran todo lo que se proponen. Son personas muy perfeccionistas y muy sabias. Cuando una persona nacida bajo el signo Virgo conecta con esta amatista, que es un cristal supremamente especial, les va a ayudar a que se flexibilicen, a que estén en calma y a que puedan manejar la ansiedad cuando ocurren sucesos que no salieron como lo esperaban. Cuando la persona Virgo está conectada completamente con su espiritualidad, puede vivir en plenitud. Recuerden que cuando un cristal llega a tu vida, debes limpiar, cargar e intencionar para que puedas aprovechar al máximo todo su potencial. Muy bien, y continuamos aquí en Mi Parque, tu casa, porque te queremos hablar del duelo. ¿Qué significa el duelo? ¿Cómo entendemos las diferentes etapas del duelo? ¿Y cómo podemos aprovechar la inteligencia emocional para esos estados que podemos vivir cuando perdemos a ese ser querido? Tenemos alguna situación que entramos en etapa de duelo. Entonces, por eso saludamos a la psicóloga Catalina Lanó. Bienvenida a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo estás? Hola, Manuela, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha parecido este lugar? Súper bonito, está increíble. Muchas gracias por invitarme. ¿Sabías? Te voy a contar a ti para que le cuentes a todos tus familiares, y es que Mi Parque, tu casa es un programa que se realiza de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana y se hace aquí en vivo y en directo en el canal Parque Telemedellín. ¿A qué horas abren el parque? A las 6 de la mañana. ¿A qué horas lo cierran? A las 7 de la noche. ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo, así que venga y disfrute con nosotras de este espacio. Así es, Catalina, bienvenida a Mi Parque, y empecemos definiendo qué es el duelo. Bueno,
El duelo es cuando tenemos una pérdida que nos genera mucho dolor. Cuando hablamos de pérdida no nos referimos solamente a la muerte de alguien, una relación amorosa, una relación de amistad, tú lo dijiste ahorita, cuando perdemos un trabajo, todas estas cosas nos generan en nosotros un dolor o un vacío, entonces esto nos lleva como a pasar por ciertos tipos de emociones negativas que son completamente normales, pero poco a poco nos vamos recuperando de ellas. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un duelo, volcamos toda nuestra energía en ese objeto que perdimos y dejamos de tener cierta energía para otras cosas que necesitamos, por ejemplo, para trabajar, para nuestras otras relaciones, para nosotros mismos. Toda nuestra energía está volcada en esta pérdida. Muy bien, me gusta que lo abarcaste por el tema de que no siempre se tiene que hablar de duelo cuando se pierde un ser querido, sino cuando terminamos una relación o una amistad, y muchas veces tenemos que ser responsables de eso porque podemos estar definiendo que esa persona no es tan saludable para mi vida. Exacto. Y tengo que tomar esa decisión de decir, hasta acá esta relación, te quiero mucho, te respeto, pero no podemos seguir juntos. ¿Cómo entender que se va a pasar por el duelo también en esos estados y que puedo sentir y que sea normal, para que ahorita nos puedas como de pronto profundizar en el tema de cuando pasa esa línea de lo que es normal que se siente en el duelo, independiente de la situación, y cuando ya tenemos que alzar la mano y pedir ayuda a un profesional? Sí, mira, el duelo generalmente tiene ciertas etapas. No todas las personas pasamos por todas las etapas, algunas pasan por unas, otras pasan por otras, algunos en unas etapas duran más tiempo que en otras, y si tú, por ejemplo, no pasas por la etapa de la tristeza, está perfecto, no es ningún problema. O sea, son ciertas etapas que se tienen que cumplir para realizar como un proceso, pero como te dije ahorita, no tienes que pasar como por todas las etapas. Primero tenemos, por ejemplo, la etapa de crisis, que es cuando te llega como ese choque emocional, que te das cuenta que perdiste algo, que vas para una ruptura, que algo ya no te está funcionando, entonces tienes que hacer algo. Tenemos la etapa de negación, sí, que la negación es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos, que es creo que uno de los mecanismos de defensa que más usamos en general, no solamente con el duelo, que es esa negación de no, esta relación no está para terminar, no vamos a terminar, esta amistad no va a terminar. Conecta de pronto, Catalina, con esa ira, con ese sentimiento de decir no lo acepto, por ejemplo, cuando perdemos el empleo, que de un momento a otro digamos que no vas más y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? Y me niego a aceptarlo. ¿De pronto se puede conectar con, sí, con esa, después con esa emoción? De la negación también hay una etapa de ira y esa etapa de enojo donde tú dices, bueno, ¿por qué? Porque se murió mi ser querido, porque terminé esta relación, o porque esta persona hizo que ciertas cosas que terminaran esta relación, o porque me echaron del trabajo, si yo trabajo bien, o sea, todas estas cosas, negación. En general, todas estas etapas se complementan de una u otra manera, sí, para generar este proceso. Por eso yo te decía ahorita, todas las personas lo transitan. No tiene que ser en este orden, unas pues que pasen por unas etapas y otras no. Y no todas al mismo tiempo. No todas al mismo tiempo. Que duren lo mismo para exactamente decir es que es normal o no es normal. A mí me gustaría, Catalina, ahorita dijiste algo supremamente bonito, importante, y es, pues cuando estamos en ese estado de duelo, tenemos esa energía, y hablaste de energía, sí, no tan positiva, no tan buena, porque estamos sintiendo un dolor que estamos hablando que es normal. Pero ¿qué puedo hacer con esa energía para transformarla y de alguna forma sentir mi duelo, sentir ese dolor, sentir la ira que estaba diciendo Luisa? Pero también es, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? No tiene que ser automáticamente el otro día, pero ¿qué pasa? Ahorita lo hablábamos y es, pierdo ese contrato, ya no estoy trabajando más, ya no tengo esa amistad, ya no tengo esa situación o ese espacio porque lo perdí, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con el ser humano cuando tiene que reinventarse? Es súper importante tu pregunta porque
inclusive las últimas dos etapas son etapas de aceptación y etapas de aprendizaje. Entonces ya tú aceptas, bueno, esta persona se fue, ya no está con nosotros, hay que seguir, se me echaron de este trabajo, bueno, voy a conseguir otro trabajo, se terminó esta relación, pero es lo mejor para mí, voy a seguir yo, seguramente de pronto consigo otra persona o no, pero voy a tener tranquilidad. Y también es una etapa de aprendizaje, entonces, donde tienes que coger tus potenciales, tu interior y decir, bueno, de esto qué aprendí, cómo voy a salir adelante, ya no tengo esto, pero listo, cómo sigo, en qué soy buena, cuáles son mis cualidades para conseguir otro trabajo, cuáles son mis cualidades para decir, esta relación no funcionó, pero puedo tener otra relación que no sea tóxica. Normalmente, y aquí lo hemos compartido mucho, Catalina y televidentes, es que en cada crisis hay una oportunidad. Es saberla ver, es saber mirar como ese dolor, como, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Definitivamente era donde debía estar o donde debo estar en este momento para este aprendizaje? También verlo de esa manera. Exactamente. Obviamente, cuando uno pasa por un duelo es normal sentirse al principio con estas crisis, con este dolor que a uno le genera, es súper normal sentir ira, sentir tristeza, y en ese momento vemos que nada va, o sea, no vamos a salir adelante, no vamos a conseguir otro trabajo, no voy a salir como de ese pozo, pero ya a medida que vamos como pasando por estas etapas, vamos como resurgiendo, por decirlo de alguna manera, y vamos dándonos cuenta de que la vida sigue, que tenemos que continuar, que no solamente estamos nosotros, también tenemos un montón de gente que nos quiere y tenemos que seguir. Así es, y tenemos que seguir. Y ahí es cuando nos apropiamos de eso que se llama inteligencia emocional. ¿De qué se trata eso y cómo nos ayuda para esas etapas? Manuela, antes de empezar con eso, quería, porque tú hiciste una pregunta ahorita que no te la respondí, y es, los duelos, yo no le voy a poner un tiempo, porque todas las personas lo atraviesan de diferente manera, pero si llegamos, por ejemplo, que si ya tenemos, no sé, unos 12 meses en los que estamos como estancados en ese pozo, es hora de que nos demos cuenta de que tenemos que pedir ayuda, buscar un psicólogo, para poder conversar y poder atravesar este proceso. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es saber comprender, entender nuestras propias emociones y las emociones de los demás. ¿Eso qué quiere decir? Saber qué me generan a mí las emociones, o sea, qué me las desencadena. Bueno, estoy triste, estoy enojada, estoy angustiada, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿De qué manera salen sin que le haga daño a los demás? Sin yo empezar, estoy brava, entonces la voy a empezar a gritar a todo el mundo, voy a empezar a pegarle a todo el mundo, no. O sea, saber que las emociones tienen que ser gestionadas de una manera en que no te haga daño a ti ni a los demás. Entender las emociones de los demás también. Es súper importante tener empatía, que es un término que ahora está un poquito de moda, pero es muy, para mí es fundamental tener empatía, entender al otro, y no solamente es, ay sí, estás triste, qué bien, no. Poderte poner en los zapatos del otro y saber qué le pasa, qué es lo que está sintiendo, y no juzgarlo es súper importante, porque para uno puede decir, estás triste por eso, para a vos no te afecta, pero para el otro es una cosa difícil, dura. Entonces, entender que el otro no está pasando por un buen momento, o si está pasando por una cosa que lo pone muy feliz y vos decís, en serio, por eso. No, entender que el otro tiene sus procesos y vive las emociones de una forma distinta a las que las vives tú. Porque es importante tener esa inteligencia emocional en el momento de acompañar a una persona que está atravesando el duelo, o en el momento de yo atravesar cualquier situación de pérdida. Porque tú vas a ser un apoyo fundamental para la otra persona. Tú puedes ayudar en ese proceso o en esas etapas de hacerle entender o de hacerle ver de alguna manera, conociendo a la persona, que no todo está perdido, cómo puede salir adelante. Entonces tú puedes ayudarle, bueno, mira, pero tú tienes todas estas potenciales que los podemos explotar de cierta manera, o bueno,
de hacerle entender, por ejemplo, que estaba con una persona que no le hacía bien por esta y este motivo. Entonces, todas esas cosas van a ayudar a que el otro de pronto también haga un poquito de insight o incorpore estas cosas y vaya pudiendo salir adelante con este proceso. Catalina, finalmente, ¿cómo podemos trabajar la inteligencia emocional? Acabas de decir que es ser conscientes de las emociones que puedo sentir, pues, en ese sub y baja que tenemos día a día, pero ¿cómo puedo trabajarlas para tenerlas a mi favor? Bueno, yo siempre digo que todo eso viene desde la infancia. O sea, todo lo que somos hoy en día viene de lo que fuimos con nuestros papás, el apego que tuvimos, si fue seguro o inseguro, y eso nos hace desarrollar cierta inteligencia emocional o no tenerla. Ahora, cuando estamos grandes y queremos desarrollar esta inteligencia emocional o, como tú dices, ponerla a nuestro favor, es muy importante como empezar a hacer ciertos procesos como de internalización o de decir, bueno, ¿Qué cualidades tengo que pongo al servicio mío o que puedo poner al servicio de los demás para ayudarles? Empezar a ser un poquito consciente de, bueno, no sé, me caí y esto me hace, ¿qué sentimiento me despierta esto? Hacer como un poquito las cosas más conscientes. ¿Y qué hago con esto? O sea, cuando tengo rabia, ¿yo qué hago? ¿Y cómo puedo cambiarlo para que esto salga de otra manera y no perjudicar a los demás? Como hacer las cosas un poquito más conscientes y no actuar como tan inconscientemente. Sí. Me encanta entender las emociones, conocerlas y a través de ellas empezar a mirar cómo nos comportamos. Catalina, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, catalina.psicología, ahí estoy. También tienen un link por si me quieren escribir por WhatsApp, alguna asesoría o lo que necesiten, por ahí me pueden contactar. Ahí está mi número. Muy bien, si quieres dar el número, lo puedes dar en ese momento. Bueno, mi número es 302-245-8233. Ahí me pueden escribir si tienen alguna consulta o alguna duda, sin problema podemos conversar. O si quieren ampliar el tema, bienvenidos. Muy bien, Catalina, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, que nos volvamos a ver, además porque en muy poquito tiempo esta mujer va a sacar un libro y la volveremos a invitar porque eso se trata, que las puertas de mi parque, tu casa, estén abiertas para todos esos profesionales que quieren entregar herramientas de valor, y será un libro que va a ser el manejo de las emociones con los niños. Para los niños, para exactamente. Los niños. Sí. Me gusta, así que tenemos esa deuda acá pendiente. Perfecto, ¿listo? Muchísimas gracias. Catalina, muchas gracias. Qué rico haberte tenido, Catalina. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos para seguir hablando del duelo. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque tenemos que seguir hablando de buenas recomendaciones. Doña Heidi, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Señoritas. Ya me estaba falta por acá. ¿Cómo me le va? Súper bien. Hola, Lu. Hola, Manuela. Hola. Televidentes, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes. Yo quiero que iniciemos pues hablando sobre por qué las personas... ¿O cuál es la principal motivo de consulta cuando uno va al odontólogo? Pues ahorita estábamos hablando acá entre nosotros y es porque se le cae un diente, porque hay caries. ¿Por qué es? ¿Qué dice Luisa? ¿Cuál se te ocurre que es, Lu? Pues normalmente no se va al odontólogo por el dolor, pero yo creo que también puede ser una forma la gente de decir, tengo que ir donde el odontólogo. No va, la gente no va por mitos que vamos a desmitificar hoy. Pero el principal motivo de consulta, tú lo acabas de decir, es el dolor. Y es el llamado que queremos hacer hoy a los televidentes, jóvenes televidentes. La odontología cambió. Hoy hablamos de una odontología conservadora, donde todas las piezas son importantes. Muchos pacientes dicen, no, es que yo no tengo tiempo, incluso los mismos muchachos de las cámaras, no, yo no tengo tiempo para ir a la clínica, no, es que no me da, es que los horarios son extensos o las señoras de las casas están muy ocupadas. Y resulta que no sacan tiempo para hacer el proceso de prevención, pero sí tienen que sacar tiempo para hacer la cura. Entonces la invitación que queremos hacerles es, televidentes, la odontología hoy es muy conservadora, la odontología no duele, y cuando
usted no hace o no trata la odontología a tiempo, se vuelve muy costosa, muy engorrosa y ahí se puede volver hasta dolorosa. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos alimentos? Normalmente, la placa bacteriana, que en esto sí me van a ayudar los chicos de las cámaras, ajá, ¿ven estas sombras grises? ¿Sí las alcanzas a ver, Lu, Manu? Sí, sí, claro. Estas sombras grises que los pacientes se elevan es cálculo que está calcificado. Esto es la misma placa bacteriana que al no ser removida en el momento empieza a pegarse a los dientes. Y muchos pacientes cometen el error de quitársela con palillos, incluso con las puntas de los tenedores. Pacientes, por favor, no hagan esto. Despejan la encía, generan un dolor y el despejar esa encía no solamente genera la sensibilidad, sino que empiezan a verse los dientes más largos. Y los pacientes dicen, pero es que a mí, ¿por qué los dientes se me ven diferente? Hay que ir a la consulta. Esto lo removemos con puntas de ultrasonido, que en el consultorio se hacen una cita de una hora. ¿Le va a doler? No le va a doler. Y créame que le va a quitar muchos dolores de cabeza encima. Es el momento para revisar si tiene caries, es el momento para revisar cómo están las encías, cómo están los dientes, cómo está el paladar, porque los dientes o la boca no solamente son los dientes, que los pacientes dicen, no es que yo solamente voy por un dientecito, no, no, necesitamos revisar completamente cómo está la boca, el estado de la salud oral completa. Heidi, es que hablando de prevención, pues uno diría, ¿cuáles son esas causas o cuáles son esos motivos principales por los que las personas dicen, es que ya tengo dolor, ya no me aguanto mi boca, ya no tuve una higiene oral, pues desde pequeñitos como debe ser, y llegan a la consulta? ¿Cuáles son esos motivos casi más grandes? Casi siempre, pacientes, es esto, la placa bacteriana que se calcificó, llegó a la encía, llegó a la raíz y se generó caries. Uh-huh. Casi siempre es una caries que si no se trata en el momento, se filtra y ya se va a endodoncia, que es el tratamiento de los conductos. Por eso es tan importante hacer la consulta en el momento. Muchos pacientes dejan de ir por tres motivos. Uno, no es que la odontología es muy costosa. Pacientes, la odontología es una odontología mucho más cercana, los precios ya cambiaron. La odontología se volvió asequible. Dos, los pacientes dicen, ¿me voy a ver diferente? Sí, señora, claro que se va a ver diferente. Su vida va a cambiar. Y tres, el tiempo. Hablábamos de diferente, miren las imágenes. Y el tres, el tiempo. Odontos cuenta con clínicas, 7 clínicas ubicadas estratégicamente. Casi siempre hay una sede cerca a usted. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Entonces, no más excusas, pacientes. No le va a doler. Hay una clínica cerca a usted. Tenemos un equipo de más de 40 profesionales listos para atender. Las instalaciones bellísimas, los cambios son evidentes, sí se va a ver diferente, somos una clínica integral con todas las especialidades. Bueno, yo quiero saber cómo vas a consentir también a los pacientes y a esos televidentes de Mi Parque, Tu Casa, porque hoy estamos hablando de prevención, pero muchos dirán, uy, Dios mío, pero es que en este momento el bolsillo lo estoy cuidando, pero yo sé que Heidi y todo el equipo de Odonto nos pueden consentir. Oportunidades muy especiales para pacientes para que tomen la decisión, para que dejen de postergar, para que marquen ya al 444-0062. Si usted va con otra persona y está convencido de que la prevención es la clave, van dos personas y pagan una sola limpieza. Paciente, saque tiempo porque si no luego le va a costar mucho más y le va a tocar sacar el tiempo obligado. Consultas frecuentes, me duele y solamente porque no se tuvo la precaución. Línea única de odontos, 444-0062. 7 sedes para atenderlos, 40 profesionales listos. Odontos, sobre todo humanos, señoritas. Heidi, me encanta porque estamos viendo ese antes y ese después y realmente nos ayuda con el tema de la autoestima y siempre nos vamos a ver mejores después de ir a odontos. Y es que no solamente es verse, Lu, es sentirse bien, es seguridad, es confianza, es tranquilidad. Recuerden, el tapabocas dentro de poquito, con el favor de Dios, chao, va a salir. Entonces deje de taparse la boca y que no le pase esto, que nos pasa en cantidad. Literal, llegan a las consultas así, de la pena que les da. Llámenos, llámenos ya. 444-0062, odontos, sobre todo humano. Heidi, muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por esa buena recomendación y qué rico que hoy hablamos de prevención. A ustedes mil gracias por la invitación. ¿Quieren más temas? Por favor, le escriben a las señoritas y me cuentan de qué quieres que hablemos. Muy bien, me encanta, Heidi. Muchas gracias. Feliz día para ti. Feliz Un día abrazo a todos. Gigante. Un abrazo. Me gusta. Seguimos hablando y seguimos abarcando ese tema del duelo. ¿Cómo podemos desarrollarlo? ¿Cómo podemos sacar de esto una oportunidad? Claro, hay mucho dolor, pero yo siento que cuando aprovechamos el miedo, el dolor y construimos de eso una nueva oportunidad de vida, todo se transforma en la vida de la persona que
queda y que ha pasado por ese proceso. Me encanta, Manu. ¿Y cómo podemos encontrar herramientas que nos ayuden en ese proceso? Si a usted se le dificulta de pronto ir donde un psicólogo, pues qué bueno encontrar un libro donde uno simplemente cuando tenga ese dolor, pues lo pueda leer y así empezar a trascender y a transformar ese dolor tan grande que es el duelo. Y por eso hoy nos está acompañando una escritora, Marina González. Ella hoy nos trae una oportunidad bellísima, nos va a compartir el contenido, parte del contenido de uno del libro que ella escribió, que es El Duelo y los 44.000 chocolates. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, a Telemedellín, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablarle a todas las personas que quiero llegar al corazón de todos para aportar un granito de arena en ese proceso tan difícil. Yo quiero que nos expliques el título de este libro. Estamos hablando de El Duelo y los 44.000 chocolates. Bueno, empezamos por el final. Sí. Pero está muy bien. Te cuento que esto viene de una historia que realmente empecé a trabajar para ayudar a mi familia, a parte de mi familia, en un proceso de duelo que estaban enfrentando. Sí. Yo estudié programación neurolingüística, soy practitioner licenciada y máster en programación neurolingüística y quería ayudar a mi familia en un proceso del fallecimiento del abuelo que estaban pasando. Resulta que, digo, empezamos por el final del libro, que son los 44.000 chocolates, porque digamos que el proceso se finaliza, se termina con la aceptación y con el agradecimiento, que finalmente es lo que nos hace reconstruir y sentirnos mucho mejor. ¿De dónde vienen los 44.000 chocolates? Les voy a contar una anécdota. Cuando el abuelo de mis hijos falleció, en una tarde de domingo, el primer domingo que fuimos a visitar la casa de los abuelos, estaba obviamente la casa muy sola, muy triste, se sentía ese silencio. Y nos sentamos a tomar un chocolate con la abuela, porque siempre que íbamos a la casa de los abuelos, tomábamos el chocolate. La abuela estaba muy triste y me dijo, no es lo mismo, no me sabe lo mismo el chocolate que me hacía Alfonso. Y yo le dije, abuela, pero ¿cuántos años estuviste con el abuelo? Me dijo, 60 años. Yo, de formación, soy ingeniera. Así que inmediatamente lo que hice fue, señalé a mi hija y le dije, multiplícame 60 años por 365 días y luego multiplícamelo por los días, por las horas y por cuántos chocolates se tomó la abuela. Y eso me dio alrededor de 44.000 chocolates. Así que el sentimiento de la abuela, que empezó triste, terminó en un agradecimiento diciendo, yo le dije, wow, abuela, te tomaste 44.000 chocolates de mano del abuelo. ¡Qué belleza! O sea, qué sentimiento de gratitud. Tengo 44.000 motivos de agradecimiento. Y el sentimiento, créanme, que cuando uno lo transforma en esos recuerdos de agradecimiento, se hace mucho más llevadero este duelo. ¿Por qué? Porque ahora tenía 44.000 motivos para agradecer y para recordar con amor. Ay, doña Marina, qué belleza que nos comparta esa anécdota. Definitivamente quiero que nos comparta un poquito más cómo fue entonces para usted escribir este libro, por qué caminos nos va a llevar, o a las personas que están en este momento pasando por ese momento tan difícil, pero con esa frase que usted acaba de decir, con ese, digamos, ese mensaje tan claro que muchas veces nos cuesta agradecer. Una parte, digamos, que del amor también es dejar ir y soltar y agradecer por el tiempo que ellos estuvieron acá con nosotros en la tierra. Sí, creo que hay un tema y es el de aceptación. Y no es fácil, miren, el duelo y lo que se trata el libro no es de las etapas, que ya la psicóloga nos habló de las etapas del duelo, sino de los sentimientos y de las emociones que tenemos cuando vivimos ese duelo. Esas emociones son las que nos hacen sentir tristes. Y lo que me preguntabas, entonces, cuando llegamos a la aceptación, aceptar no es resignarse, aceptar no es tirar la toalla, aceptar no es resignarse, no es decir, bueno, ya no más y no voy a luchar por nada. Aceptar es reconocer que en el aquí, en el ahora, en el hoy, esa otra persona ya no está, o ese tema que me pasó ya no está, y no es mi culpa, porque es otra cosa que sentimos, la culpa.
es aceptar y terminar con voltear ese sentimiento en la aceptación. La escritura siento que hace parte de un proceso de terapia, un proceso en el que podemos aprender a curar a veces esos estados que a mí no me gusta llamarlos negativos, ni tampoco positivos, simplemente son estados. Entonces, ¿cómo la escritura? Y usted también en este libro, pues invita a que las personas escriban, no solamente a que lean sus palabras y a que lean verdades de una persona que está mostrando su realidad de lo que pasó, de la experiencia que viven como familia, sino que hace una especie de reto al final del libro que invita a las personas a que den ese agradecimiento por esa persona que ya no está, o por esa situación, o por lo que la persona esté pasando el duelo, pero invita a que tenga 31 días de eso, de agradecer, de sentarse a escribir y decir, hoy agradezco por o para. Sí, los invito a escribir el agradecimiento porque eso se nos va olvidando. Y de la misma manera los invito a pensar en los recuerdos positivos y en los recuerdos chéveres, bonitos que tenemos con la persona que ya no está o con la situación que ya no está. Porque, miren, una forma de voltear los sentimientos y me parece que cabe eso dentro de la pregunta, es que cuando estamos muy tristes, es que, a ver, la tristeza, el dolor, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la neurociencia, que es reconocida pues hace relativamente pocos años. Nosotros tenemos en el cerebro un montón de hormonas y esas hormonas generan una sustancia. Esas sustancias, por ejemplo, es la serotonina, la dopamina, que hacen que nuestro cuerpo se sienta triste o nuestros sentimientos pues estén apagados o la energía esté arriba o la energía está abajo. Por eso es que, por ejemplo, cuando estamos en una fiesta, escuchando la música que nos gusta, bailando, la dopamina sube porque la alegría sube. Conectando esto entonces, si nosotros, todo esto hace que nos sentamos súper, súper mal, en un día triste nos sentimos tristes, en un día oscuro nos sentimos mal, entonces la energía hay que subirla, hay que cambiarla. Si recordamos lo bueno, si recordamos el agradecimiento que tuvimos con aquella persona, en esos días nosotros podemos simplemente leer esa frase, ese momento con esta persona para que la energía y el sentimiento cambien. Me encanta, doña Marina, hasta la noche más oscura tiene su amanecer, he escuchado por total, ahí. Total. Y qué bueno también, de alguna manera usted compartirle a los televidentes que están a esta hora conectados con Mi Parque, Tu Casa, que todos, digamos que vivimos estos procesos de una manera diferente, pero que a través de este libro la abuela, los hijos, los hermanos, las personas allegadas a esa persona que murió, pues van a poder de alguna manera empezar a sanar. Correcto, correcto. Y de eso se trata, de la sanación, de pasar, de tomar conciencia para que ese recorrido que hacemos en nuestro duelo sea de una manera ecológica, sea de una manera sana, sea de una manera linda y amorosa con nosotros mismos, o sea, tomar conciencia de nosotros mismos, esa es la intención del libro, tomar conciencia a través de los sentimientos, de entender esos sentimientos y esas emociones. Muy bien, doña Marina, se escribe acá en el libro y dice, la vida no se va, solo trasciende y se transforma en una dimensión que no todos alcanzamos a percibir, tú eres tú. Me gusta mucho que usted pueda, en estas palabras, identificar lo que se siente, esa realidad, por eso muchas personas en este momento se pueden sentir identificadas con usted o usted con ellas precisamente cuando pasa una familia por todo este duelo, y quisiera que nos invitara a dónde podemos conseguir el libro, cómo la podemos apoyar también como escritora, lo bonito de esto y lo rico de poder tener este espacio aquí en Mi Parque Tu Casa fue que ella nos escribió al correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv, alzó su manito y dijo, yo quiero contar sobre este libro, quiero contar sobre mi experiencia, porque eso también se habla cuando decimos que es bienestar, porque eso lo que buscamos acá en Mi Parque Tu Casa. Entonces, ¿cómo la podemos apoyar, doña Marina? Listo, muchas gracias. Me pueden encontrar en la página web, que es www.marinaegonzalez.com,
o también en Instagram. Instagram es marinae.gonzalez. También me pueden escribir al WhatsApp al teléfono 312-268-8202. Ahí me pueden contactar y con mucho gusto hablamos. Si simplemente quieren hablar, conversamos. La intención, como les digo, es llegar a muchos corazones, poder llegar a ustedes y ayudarles, aportar un granito de arena en ese recorrido que están haciendo. Doña Marina, muchas contactar. Gracias. Ok, muchas gracias, gracias a ustedes. Por acompañarnos, por compartirnos a partir de esa anécdota, de esa experiencia personal, pues todo lo bonito que también, digamos que debemos encontrar en esa pérdida de los seres queridos, en ese compartir que tuvimos aquí en la tierra y en ese dejar ir, porque también así los amamos. Doña así Marina, es, hay que dejarlos ir. Mi Dios le pague, como le digo yo, a las personas, a usted y a su familia, por poder revelar y contar y compartir esto, porque hay que seguir tejiendo esa red y esa comunidad que estamos hablando y haciendo, y más cuando hablamos de todos pasamos por esa situación y cómo nos podemos ayudar. Así que mi Dios le pague, doña Marina. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Le dije yo a doña Marina como que me saluda, por favor, pues a la abuela. Doña Rocío, que usted es amante y fiel televidente de Telemedellín, a usted un beso gigante y un abrazo bien de sus apapachadores. Bien, digo, qué bueno que esté conectados con Telemedellín y por supuesto con Mi Parque, Tu Casa. Bienvenida, por favor, que la próxima me la traigan. Que nos sentemos acá y nos tomemos pues un chocolatico, usted y yo junticas, todas. Muy bien, seguimos. Sabes que me encanta, Manu, aprovechar la oportunidad para recordarles que si ustedes tienen temas de bienestar, de estilo de vida saludable, quieren estar aquí en este espacio, pues lo pueden hacer y escribir a través del correo de Misión, de Mi Parque, Tu Casa, @telemedellin.tv. Pueden estar aquí, pueden compartirnos estos sueños tan bonitos, estas experiencias, todo con tal de que entre todos nos ayudemos para el tema de vida saludable y bienestar. Así es, si usted es psicóloga, nutricionista, si es chef, si usted tiene algo para contarnos de vida saludable, escríbanos, miparquetucasa@telemedellin.tv, pero hoy es martes y el Inder, por supuesto, siempre nos trae entrenamientos que todos podemos hacer, pero hoy vamos a enfocarnos en ese programa de Canas a la E. Buenos días, mi nombre es Jorge Toro, profesor de la estrategia Canas al Aire del Inder Medellín. Los invito hoy a que hagamos una rutina haciendo mucho énfasis en lo que es el entrenamiento funcional. Vamos a trabajar hoy con la silla. Vamos a iniciar con una primera parte donde vamos a tratar de mejorar mucho el tema postural. Entonces vamos a hacer una serie de estiramientos antes de empezar la rutina central y vamos a iniciar simplemente con aprendernos a acomodar bien en la silla, espalda derecha. Vamos a separar un poquito las piernas y vamos a empezar a fortalecer esa zona lumbar que nos trae tantos problemas en muchas ocasiones. Vamos a levantar los brazos, vamos a ir abajo. Toco el piso, trato de ir hasta donde más pueda y vuelvo arriba. Puedo hacer repeticiones más o menos de 20 y esta rutina las puedo combinar entre 4 y 5 series. Voy abajo despacio, importante controlar todo el tiempo la respiración. Voy abajo y voy arriba. Inmediatamente que empiezas a hacer este ejercicio vas a sentir un alivio en la zona lumbar. Luego vamos a hacer carrizo, vamos a cruzar la pierna derecha sobre la pierna izquierda y vamos a ejercer una pequeña presión sobre la rodilla manteniendo la espalda derecha. Aquí muy importante mantener una buena respiración y mantener siempre el tono abdominal, haciendo mucha presión aquí en el estómago, llevando ese ombliguito hacia atrás. Trabajamos de 10 a 20 segunditos y luego vamos a cambiar de pie. Lo hacemos con el otro, siempre vamos a encontrar que vamos a tener un lado más flexible que el otro. Siempre un ladito nos va a dar más dificultad a la hora de hacer este tipo de ejercicios. Vamos acá y relajamos un poquito. Ahora vamos a llevar los pies al frente, punta de pie arriba y voy a tratar de tocar la punta de los pies manteniendo siempre la respiración. Voy atrás, descanso y vuelvo acá. Listo. Esta sería como la primera parte para activar nuestro cuerpo. Luego vamos a aprovechar bien esta silla. Vamos a trabajar las sentadillas teniendo en cuenta que la silla
nos va a marcar el punto hasta donde tenemos que bajar. Seguimos con la misma postura que estábamos trabajando al inicio, eso es, arriba y abajo. Aquí es importante mantener la respiración, es un trabajo de fuerza, mire que es funcional, porque todo el tiempo nos estamos sentando y todo el tiempo nos estamos levantando. Eso es, arriba y abajo. Después de este ejercicio, vamos a traer un ejercicio muy sencillo, me apoyo de la silla, simplemente voy a cruzar los pies arriba y abajo, manteniendo una buena postura. Mire que la silla también se convierte en un elemento muy importante para que realices actividad física en casa. Vamos cruzando entre 20 y 30 repeticiones. Luego descansamos y voy con otro ejercicio. Vamos acá, simplemente voy a abrir, sostengo, cuento hasta 10 y cierro despacio. Abro, cuento hasta 10 y cierro despacio. Abro, cuento hasta 10 y cierro despacio. Eso es. Volvemos arriba. Voy a trabajar con la parte posterior de la silla. La voy a utilizar como apoyo y voy a trabajar al lado. Voy a acompañarlo con el brazo, despacio, eso es, trabajo un lado y es importante que siempre que trabajo un lado tengo que ir a trabajar el otro. Entonces hacemos el mismo ejercicio, elevo la pierna y elevo el brazo. Eso es, todo el tiempo trabajando los músculos más importantes. Eso es. Ahora voy a hacer una combinación de trabajo. Voy a hacer flexión al frente, inmediatamente llevo la pierna atrás. Flexiono al frente y llevo la pierna atrás. Flexiono al frente, llevo la pierna atrás. Y acá voy a sostener. Cuento hasta 10, sostengo y luego llevo la pierna atrás y sostengo otros 10 segundos. Recuerde que lo mismo lo vamos a hacer con el otro segmento del cuerpo. Arriba y vamos atrás, sosteniendo y manejando la respiración. Arriba, eso es, y atrás. Y siempre en la parte final me gusta terminar con un trabajo cardiovascular, donde nos vamos a levantar, me desplazo, voy atrás y me vuelvo a sentar. Lo hace muy natural, como cuando usted lo hace en cualquier actividad de la vida diaria. Arriba y me vuelvo a sentar. Voy al frente, arriba y me vuelvo a centrar. Puedo empezar a hacer combinaciones, una rodilla, otra rodilla y voy atrás. Voy al frente, una rodilla, otra rodilla y voy atrás. Puedo combinar una sentadilla acá y puedo realizar otra acá. Vamos con una atrás y vamos con una al frente. Eso es. Y ahora sí vamos a finalizar con el estiramiento. Nos sentamos en la silla y vamos a relajar toda la parte superior. Al inicio de la rutina les mostré lo que era la parte inferior. Vamos al frente. Luego vamos a trabajar arriba, luego vamos a abrir los brazos, vamos a sacar el pectoral al frente, vamos a llevar el brazo derecho, siempre haciendo una pequeña presión sobre el codo, luego vamos a cambiar y vamos a relajar una parte muy importante que es nuestro cuello, haciendo una pequeña presión sobre la parte izquierda, luego sobre la derecha y luego la parte de atrás. Ahí tienes una rutina para que la sigas haciendo en casa y recuerda que siempre estamos aquí para darte los mejores tips para el ejercicio funcional en casa. Al profe Jorge Toro, gracias por esos ejercicios funcionales para realizar en casa, en la comodidad de nuestros hogares, Manu. Así es, recuerden que los martes tenemos esa conexión con el Inter Medellín y con eso nos despedimos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden la cita de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana para que hablemos de bienestar. Se cuidan bastante y disfruten de la programación de Telemedellín. Un abrazo gigante. Chao, chao.